11:03 minutos de la mañana. A esta hora nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Leina Sanguino desde el Cementerio General del Sur, el inicio de esta movilización hacia el Panteón Nacional para trasladar a Argimiro Gabaldón. El día de hoy, en donde se estaría cumpliendo 98 años de su nacimiento. Decisión que ha tomado el Ejecutivo Nacional de ingresar a este luchador social, luchador político, y quien además estuvo encabezando una de las principales luchas por la revolución en años anteriores en el Panteón Nacional, tal como ha ingresado otros importantes factores y actores históricos de nuestro país. El día de hoy será este importante recorrido desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional. Decisión que ha tomado el Gobierno Nacional y, por supuesto, Venezolana de Televisión, quien le estará dando cobertura a toda esta movilización que se realizará el día de hoy para culminar en la sede en donde reposan los restos inmortales de los grandes líderes heroicos de nuestra patria, quienes han sido incorporados también en los últimos minutos. El día de hoy, como lo decíamos, se trasladan los restos inmortales de Argimiro Gabaldón, luchador histórico, luchador social, quien estuvo encabezando varias de las luchas y batallas por la revolución. A esta hora, 11:04 minutos, Leina nos tiene todos los detalles desde el Cementerio General del Sur. Sí, mejor conocido como el comandante Carache, así pues lo recuerdan sus compañeros de lucha, Argimiro Gabaldón, que hoy pues se le rinde homenaje a 98 años de su nacimiento. Justamente sus restos inmortales serán trasladados al Panteón Nacional, una comisión presidencial que estuvo también a cargo de este homenaje. Darío Vivas, quien pues es integrante de esta comisión, queríamos saber un poco justamente lo que significó y lo que significa estos traslados inmortales de Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Bueno, estoy cumpliendo una decisión del comandante supremo Hugo Chávez, que nos planteó que era importante que en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de nuestros libertadores, ahí, ese es el escenario donde deben estar todos aquellos que han venido combatiendo por la democracia, por la independencia, por la paz, por la autodeterminación de los pueblos. Y Argimiro fue un luchador de ese tipo, y por ello el presidente Nicolás Maduro, asumiendo ese compromiso, decidió que fuese hoy, precisamente el día del nacimiento de Argimiro Gabaldón, a llevar este combatiente hasta el Panteón. Y con ello estamos reconociendo a todos aquellos que lucharon por la soberanía nacional, por la autodeterminación de los pueblos, por la transformación, por garantizarle a nuestro pueblo una altísima participación. Argimiro fue también uno de los que levantó las banderas de lucha en función de la traición. Acordémonos que aquí el pueblo venezolano ha sido traicionado permanentemente. Lucharon contra la dictadura de Perimena en función de lograr una democracia participativa y protagónica, y no lo lograron. Hubo una traición, y lo que el pueblo consiguió en ese momento fue represión, muerte, desaparición, allanamiento, y por ningún lado, y exclusión. Por ningún lado había mecanismos de participación. Ante la falta de mecanismos de participación, de diálogo, de entendimiento, no le quedó otro camino a la juventud de ese momento, levantar el fusil e irse a enfrentar y a sacrificar su vida en función de la independencia nacional y la libertad. De esa manera enfrentó a Argimiro aquella orden que daba los gobiernos de la Cuarta República, de disparar primero y averiguar después, una línea de conducta para acabar con toda la disidencia, para acabar con todos aquellos que aspiraban un mundo mejor, que aspiraban a vivir en felicidad, que aspiraban a vivir con tranquilidad y con paz. De esa manera, bueno, el pueblo venezolano hoy se siente comprometido con Argimiro y con todos los combatientes. Y nosotros ahí aquí, en este gesto de hoy, que está haciendo la Revolución Bolivariana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que estamos simplemente es levantando las banderas del legado de estos luchadores, estos combatientes, y decir que nosotros continuaremos pues la lucha de estos compatriotas, y nos comprometemos delante de él, delante de todos los que lucharon, nos comprometemos a que esta patria siga siendo libre, soberana, y acompañar al presidente Nicolás Maduro en ese legado histórico de la paz, en trabajar fuertemente por la paz. En esta comisión presidencial, también acompañado por la ministra de la Cultura, Alejandrina Reyes,
tenemos que recordar también, traer a este escenario que Argimiro Gabaldón no solamente fue político, sino también un cultor popular, un poeta. Queríamos saber también esa, ese significado justamente en este escenario. Bueno, traer a Argimiro al Panteón es traer a un combatiente, a un guerrillero, a un comunista, pero también a un cultor popular, a un exponente del tamunangue, de la poesía, de esa creencia en los poderes creadores del pueblo. Por eso nos contenta y todo el mundo de la cultura está feliz. Está feliz porque va a acompañar en un tamunangue por todo el país a nuestro querido Argimiro, con canto, con poesía, y para que avive esa fogata, esa fuerza, ese fuego al pueblo venezolano para seguir adelante en esta lucha por la vida contra la muerte. Muchísimas gracias, ministra. Pedro Casadilla, quien también pues es integrante de esta comisión, la historia, queríamos saber también un poco en la referencia, ¿cómo dejó marcada la historia Argimiro Gabaldón justamente con su lucha, justamente con su defensa de los derechos humanos? Sí, mira, el tiempo de Argimiro fue un tiempo donde reinaba la intolerancia, la persecución contra las ideas disidentes. Nació la lucha de Argimiro, toma un impulso cuando se consolida la traición del 23 de enero. Y ahí es necesario ir a una nueva forma de lucha, justamente en un momento en que se cerraron todas las puertas. Por eso Argimiro cantaba a la vida y la alegría, en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Así se definían los revolucionarios, como nos definimos hoy. Así que bueno, tiempo, aquellos tiempos son los tiempos que hoy hemos enterrado, hemos dejado atrás y que algunos quieren resucitar. Nosotros ahora, cuando quieren imponerse la tristeza y la muerte, nosotros tomamos a Argimiro, uno de nuestros libertadores, y lo llevamos al Panteón. Es uno de los nuestros, uno de los patriotas. Ayer lo acusaron de asesino, ayer lo acusaron de bandolero. Hoy nosotros le cantamos y lo llevamos en hombros del pueblo para decirle: Argimiro vive, y Argimiro vuelve y nos acompaña en la lucha por la independencia y la soberanía. Que junto también a Argimiro Gabaldón también hay otros personajes, justamente luchadores de la justicia, que pues también van a acompañar ahí en el Panteón Nacional. Sí, hay un acto de memoria que ha hecho la Revolución Bolivariana, justicia histórica, ¿verdad? Ampliar y democratizar nuestra memoria nacional, y esto lo estamos haciendo. Poco a poco se ha ido consolidando, lo comenzó el comandante Chávez. Le incorporamos a Guaycaipuro, sus restos simbólicos, a los guerreros indígenas, afrodescendientes, los símbolos y representantes de las luchas del pueblo venezolano de todos los tiempos. Y no es casualidad, ¿verdad?, que esto ocurra en tiempos de una revolución que es inclusiva, abierta, democrática como nunca. Así que es una reiteración del espíritu y la naturaleza profundamente democrática, justa, igualitaria de esta revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Bien, ustedes han escuchado entonces las palabras de quienes integran esta comisión presidencial, precisamente en donde pues serán trasladados los restos inmortales de este luchador político, además defensor de los derechos humanos, Argimiro Gabaldón. Gabaldón, precisamente en el día de hoy, desde el Cementerio General del Sur, han destacado justicia social, es lo que reina precisamente con este homenaje. Es la información hasta el momento. Devuelvo el contacto al estudio. Adelante.